Nos da tanto placer hablar justamente del arte, como siempre decimos en este espacio. En este caso tiene que ver con un libro, pero un libro también llevado a una obra de teatro, una comedia, donde hay actores de gran talla. Pero claro, estamos hablando con alguien que además es periodista y es autor de un libro que se llama Dios es Argentino. Estamos en línea con Osvaldo Bazán. Qué placer recibirte, Osvaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola Romina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Osvaldo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias por llamar. Aquí en Hora 15. Bueno, contanos un poquito de qué se trata en principio el libro de tu autoría, Osvaldo, que se llama Dios es Argentino. Bueno, en realidad ya está escrita como comedia musical, digamos, uh-huh. No es que hay un libro previo, sino que fue escrito para hacer esta comedia. Bien. Es la tercera comedia musical que hacemos con Ricky Pascus y con Ale Sergi. Sí. Ya hicimos Un día Nico se fue, hicimos Gilla, el musical. Y siempre nos quedó la gana de seguir trabajando juntos porque tenemos un equipo que funciona, digamos. Ale es uno de los mejores compositores y músicos de sí, Hispanoamérica. Claro. Ricky Pascus es el mejor director de musicales de Argentina. Y bueno, yo tengo la cara dura de colgarme de ellos dos. Y cuando, digo, ya sabíamos, en las tres veces, que la idea original tenía que ser mía, digamos. Yo tenía que decir, bueno, ¿qué les parece que vayamos por acá? Bien. Y ya hace unos años, porque el libro está escrito desde antes de la pandemia, ah, pero bueno, mirá. Con todo lo que pasó, digamos, tuvimos que ir demorándolo. Claro. En un momento me junto con eso y le dije, miren, yo tengo esta imagen en la cabeza. Sí. Es el principio de la creación. Está todo oscuro, Dios dice, hágase la luz, y la luz se hace, ¿no? Esto es lo que sabemos todos. Sí. Y que tardó 6 días en crear todo el universo. Uh-huh. Ahora digo, ¿qué pasa si ese Dios que dice, hágase la luz, es un Dios argentino? Está todo oscuro. Es Dios argentino que dice, hágase la luz. ¿Qué puede pasar? Claro. Bueno, y ellos me dijeron, dale, escribilo y vamos viendo. Y entonces escribí a partir de esa idea original, Mirá. Desde el principio, sí. Creo que es el principio de la obra. Uh-huh. Está todo oscuro y Dios dice esto. Fantástico. A partir de ahí son los 6 días de la creación, con humor, respeto, por supuesto, pero totalmente con humor, imaginando cómo hubiera sido si la creación, si Dios era argentino y creaba todo el universo desde la Argentina. Qué fantástico. Osvaldo, digo, ¿lo tuviste que, digamos, volver a escribir varias veces o ya está? ¿Cerraste en la pandemia y dijiste, bueno, esto queda así? Habíamos dejado abierto el final. Ah. Ale había hecho 9 canciones, faltaba la última. Sí. Y dijimos, bueno, vamos viendo, de acuerdo a todo lo que vaya pasando en el mundo, claro. La última de las canciones. Y la última de las canciones sí se acaba de escribir hace menos de un mes, ¿no? Pero la idea general y todo ya estaba, porque no es algo que se ocupe especialmente de la coyuntura argentina, ¿no? Digo, es como más general. Claro. Imagínate que Dios, en la oscuridad absoluta, tiene que crear todo, y todo es todo. Todo. Desde los planetas, los seres humanos, el sexo en los seres humanos, los mandamientos, pero todo eso lo crea Dios en el escenario. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, el próximo miércoles, ¿verdad? Miércoles 9 de octubre, llega este sí. Gran estreno de Dios es Argentino. Vamos a contar que el protagonista es Coco Silly, ¿no? Que lo queremos tanto a Coco también. Está Santiago Otero, Flow Gateño, Nuno Batz, bajo la dirección, como decía recién Osvaldo Bazán, con quien estamos hablando, de Ricky Pascus, la música de Ale Sergi. Y bueno, la verdad es un equipo de grandes, grandes talentos. Osvaldo, ¿dónde podemos sacar las entradas? PlateaNet, supongo que ya están las entradas. Sí. Y si no, en el teatro ahí en Avenida Corrientes al 800, es el Tabariz. El Tabariz. Y una cosa particular que sí. Tiene la obra, si me das un minuto de lo sí, cuento. Sí, claro, por supuesto. Yo siempre quise escribir como para Broadway, ¿viste? Sí. Elefantes en el escenario y lluvias y escaleras mecánicas sí. y cosas. Bueno, Ricky me dijo, no se puede, no hay plata. Oh. ¿No? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para, con el ingenio que se supone que tenemos los argentinos, de tratar de sacar el máximo provecho de lo que tenemos? Entonces le dije a Ricky, uno de los problemas que tienen los musicales es que además de los actores, uh-huh. están los bailarines y además están los músicos. Claro. Son muchísima gente. ¿Y sí? ¿Qué pasa si el actor también es bailarín, también es cantante y también es músico? Ajá. Entonces le digo a Ricky, ¿hay alguien en Argentina que pueda hacer todas esas cosas y hacerla bien? Y hacerla muy bien, sí. Porque es la única música que hay. Claro. Y me dijo Ricky, sí. Entonces le digo, bueno, precisamos 3. Y de hecho,
los tres acompañantes de Dios, los tres ángeles, sí, cantan, bailan, actúan y tocan los instrumentos que se escuchan en el escenario. ¡Qué bueno! Multifacético. Exacto. Las nueve canciones inéditas de Ares Sergi, que es como, digamos, como un disco entero de Miranda, sí, canciones inéditas que solo se van a poder escuchar en el escenario del Tabariz, están tocadas en vivo por los propios actores, que además son músicos, que además son bailarines y que además son cantantes, y todo lo hacen bien. Alucinante. Qué lindo, Osvaldo, ¿no? Porque no es fácil encontrar justamente tanto talento. No, era muy exigente, desde el libro éramos muy exigentes pidiendo esto. Si no teníamos a esta gente no se podía hacer directamente. Claro. Porque yo precisaba que uno de los ángeles tocara muy bien el piano, además de cantar, uh-huh, bailar y actuar. Claro. Otro de los ángeles tocara muy bien la guitarra, además de cantar, tocar, y actuar y bailar. Y el ángel femenino, digamos, pues una chica, sí, que es Flo, uh-huh, tenía que bailar, cantar, actuar y tocar muy bien la batería. Bueno, lo conseguimos. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué maravilla. La verdad, felicitaciones, porque ha sido seguramente un gran trabajo que se va a plasmar este próximo miércoles 9 de octubre. Te saco un poquitito, Osvaldo, porque quiero aprovecharte al máximo en estos minutitos que tenemos. Vos sos un hombre de medios, hasta hace muy poquitito estuviste en la tele. ¿Cómo ves hoy, digamos, al periodismo argentino, al periodismo en estos momentos, que no es nada fácil, pero bueno, nos interesa tu opinión, Osvaldo? Sí, lo mismo también que me puse a hacer teatro. Clarísimo, bien. No sé si te contesté. Sí, claro. Está muy difícil, ¿no? Muy difícil todo. Está difícil el tema del periodismo en general, está difícil el tema de ser argentino en general, digamos, ¿no? Lo sabemos. Entonces, cuando yo en diciembre me quedé sin trabajo, en TN, donde estaba, porque no me renovaron el contrato, en vez de victimizarme y decir cómo puede ser y qué sé yo, dije, okay, esto viene así ahora y está difícil. Claro. Así que me decidí por mi canal de YouTube y bien, estoy trabajando ahí muy bien, muy feliz con hacerlo. Se llama Planeta OB, Global de Bazán, ¿no? Planeta OB, sí. Perfecto. Y me está haciendo muy bien con eso y estoy muy feliz de esta autogestión que estoy teniendo. El panorama es difícil, pero es difícil para todos. Yo no creo demasiado en eso de andar llorando por los rincones. Sí, bueno, si está difícil, vamos para adelante a ver cómo salimos. Claro, cómo nos reinventamos. Y la relación, digamos, con el presidente actual, Javier Milei, con el periodismo, con los medios de comunicación, ¿cómo la ves vos, Osvaldo? A mí no me gusta. No me gustan los insultos. Creo que muchas veces tiene razón, no me gustan las formas en las que lo maneja. Claro. Digamos, me parece que no tiene derecho a usar la asimetría que hay al respecto. Incluso estando de acuerdo con algunas de las cosas que dice, sí, me parece que el periodismo no ha hecho jamás una autocrítica que tiene que hacer. Muchas de las cosas de las que Milei se queja tiene razón, pero no es él quien debe decirlo, me parece, porque no hay una asimetría de poder muy grande entre el periodista, por más famoso, conocido y lo que fuere que sea, y el presidente de la nación, que tiene todo el poder del Estado. No es un ciudadano más. Digamos, claro. No es cierto esto de, bueno, yo me defiendo como un ciudadano más. No, porque no es un ciudadano más, es el presidente de la nación. Seguro. Bien. Bien, más que calificada la opinión, la verdad que queríamos saber cómo opinabas vos. Entonces, estás trabajando ahora en este canal de YouTube tuyo, que es Planeta OB, en la obra Dios es argentino. ¿Y dónde más, Osvaldo? ¿Se vienen más proyectos? ¿Te parece poco? Es un montón igual, sí, pero bueno, viste que... Es un montón. Yo un sé montón. Que vos haces muchas cosas en paralelo. Sí. Pero digo, también el hecho de YouTube ha sido totalmente nuevo para mí. No tenía ni idea. Yo la verdad que llego 20 años tarde a YouTube, ¿no? Ya funciona mucho, muy bien hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero tuve que aprender todo. ¿No? Qué estrés, ¿no? Contenido, porque... Yo mismo edito mis notas, yo las produzco, yo las hago, yo las subo a YouTube. Claro, sí, al canal, todo. Exacto. Todo vos. Uh-huh. Soy solamente yo. No, claro, entonces, lleva tiempo. Me lleva mucho tiempo, me divierte mucho. La verdad que es como una reinvención muy interesante para mí, a los 60 años empezar a entender todo de nuevo. Claro. También entender que las redes tienen una forma de comunicación distinta de lo que es la televisión y la radio. Sí. Y bueno, y entender eso, y entender una comunicación mucho más horizontal, digamos, más cercana a la gente en un punto, que tiene
ahora la posibilidad de decirte todo lo que piensas todo el tiempo. Tal cual. Sí, un feedback totalmente inusual y distinto, ¿no? Totalmente inédito, no estábamos acostumbrados, no lo sabíamos, claro. Y es difícil manejarlo, pero hay que manejarlo, no hay que enojarse, porque esto es así, no hay que creer que todo el mundo que te critica es un troll, porque por eso te critica porque es un troll, ¿no? Te critica porque tiene ganas de criticarte y está en su derecho. Claro. Así que entender todo eso, digamos, soy de la generación que vivió la vida analógica y la cambió a digital. Estoy en la generación de la bisagra, digamos, ¿no? Hemos tenido que aprender un montón de cosas que no sabíamos. Los mayores a nosotros tienen una vida analógica, los menores una vida digital. Nosotros estamos en el medio, claro. Lo cual puede ser fascinante si lo sabes aprovechar. Es verdad. ¿Sos de contestar, Osvaldo? Digo, ya sea críticas o ya sea elogios, ¿sos de contestar? ¿Sos muy activo? Yo sé que sos activo en las redes sociales, por lo menos en Twitter. Yo te sigo y sos activo. No sé en esto. Sí, sos de contestar. Bien. Sí, porque me parece que eso, digo, esa es la gracia. Claro. Si no, es lo mismo de siempre. Digo, si tengo un canal de YouTube solamente para hacer como que tengo un canal de televisión, me siento, hablo y listo, digo, no le veo la gracia. Las redes sociales son justamente sociales, para estar interrelacionados. De hecho, mirá vos, la primera de las comedias musicales, el hecho de juntarnos con Ale y con Ricky, viene de las redes sociales. Ah, mirá. Una vez a las 3 de la mañana, Ricky dijo, tenemos hace ya 15 años, tenemos de todo para hacer comedia musical en Argentina, nos estarían faltando libros. Y yo, sin conocerlo demasiado, le mandé un tweet, porque era a las 3 de la mañana, porque estaba en Twitter y no tenía mucho para hacer. Mirá. Y le dije, yo tengo un libro. Y así fue que nos conectamos. Ah. Pueden salir cosas muy, muy fructíferas si sabes armar las redes. No es una no es solamente una cloaca de insultos, ¿eh? Claro. Claro, me quedo con ese concepto, Osvaldo. Realmente un placer. Así que próximo miércoles 9 de octubre, entonces, en el Teatro Multitabariz, dirección Ricky Pashkus, música de Ale Sergi, libro del señor que estamos hablando, Osvaldo Bazán, Dios es argentino, protagonizada entonces por Coco. De miércoles a domingo, dos funciones los días sábados. Perfecto, por PlateaNet entonces o en el Multitabariz, ahí las entradas. Muchísimas gracias, Osvaldo, un gran placer hablar con vos. Un beso enorme. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Osvaldo Bazán, ¿eh? Ya saben, el libro es de él, una maravillosa obra, como decía, para ir a verlos de miércoles a domingo, Avenida Corrientes 831, en el Multitabarés Comafi.